La madre buena quiero ser. Pulsa luna, el misterio. Caudal inmenso, eterna luz. A la insensible mujer que quiero. ¡Ay! ¡Qué extraño! Tuve la impresión de que era la Elga de hace 30 años atrás. Sí, tengo un susto, se le va. Ay, un susto vago. A la vista será. Ay, todo mi espíritu está turbado. Ay, qué tonta soy, me estoy comportando como un adolescente. Cosa tan extraña. No le he contestado.
Pablo, ¿por qué me has escrito ahora? Dices que aún me amas, que te sientes solo, que envejeces, y yo, yo. Partiste hacia atrás para buscarme de nuevo. Ay, es cierto que nos quisimos mucho. Era la edad de la esperanza. Los días de sol. Te adoraba. Ay, qué lejos estaban todas las amarguras que me han hecho sufrir en la visita. Veía el mundo solo por tus ojos. Y tus penas y alegrías eran mis alegrías y mis penas. Ay, sé que también vivía en lo más profundo de tu espíritu. Cuánta dulzura. Qué de sueños. Solo construido con tus lágrimas. Pero algo me dijo en mi interior femenino. Yo te gustaba. ¿Y que podías quererme mucho? ¿Por qué? No sé. Ay, todo fue como un juego bajo un cielo azulísimo, entre árboles alegres y hermosos. Sí. Hay en mi vida un cariño de futuro. Tú eras fuerte y hermoso. Cuando sonreías y la risa movía tu cabello rebelde sobre tu frente, parecías un muchacho joven y rumoroso. En un paseo te atreviste a leer unos versos. Coco, pregúntame hoy. Dile que un palabra se ha manchado. Soy un hombre que vive muchas cosas, muchas cosas vivas y otras que no sé ahora. Todavía las recuerdo. No sé cómo viniste a visitarme una vez, luego otra, otra y otra. ¿Sí? Pues nada de amor me había hablado desde entonces. Una tarde llegaste y me dijiste: esta noche veremos la del sur. Y yo, esperé ansiosa, sí, puse flores en la visita. Este sillón y junto a él la cenicera grande, porque ya leía libros complicados y fumaba pipa. La cenicera dejaba caer en el piso, pero un poco de que recibieras algunos regalos. Ay, pero como ahora estaba ansiosa, perturbada, quería verte llegando, oír tus pasos. A cada momento veía el reloj. Ya sabía lo que ibas a decirme, pero no hallaba cómo hacer para mostrarme ante ti, asombrada, sorprendida por tu secreto, que ya yo conocía. Ah, ¡qué noche aquella! Tu voz, las gladiolas y su espléndida cruz de sí, bueno, qué alegría cuando conseguiste el empleo allá en el banco. Sí.
repetirme aquello. No, no quiero ni pensarlo, no, no quiero recordarlo. Tú fuiste ajeno a todo. Te envolvieron los de arriba, los poderosos. Le rogaron tu nombre. Te desapareciste. Ni siquiera quisiste verme. Te busqué. Escribí. También tuve que abrirme paso con terribles esfuerzos. Pero no me endurecí, no. Mi paso como obrera por fábricas y empresas me ligó más a mi gente sencilla. A la gente que tanto amábamos y admirábamos, ¿recuerdas? Yo también lo quisiera. Acaso el solo contacto con tu carta no me ha hecho sentir una
mujer viva y joven. ¿Ah? Somos como dos golondrinas solitarias que deben unirse para proseguir juntas el camino, volando hacia lo que es inevitable. ¿Por qué no hacerlo? ¿Ah? He vivido ansiosa de amor, de ternura, de toda esa cálida madeja que se teje alrededor de alguien que es nuestro, que nos pertenece. ¡Pablo! Yo a veces pienso que siempre te he esperado, que la manecilla de ese reloj no ha dado vuelta, fumando soledad y tristeza sobre mi existencia. ¿Acaso, acaso ha envejecido la Cruz del Sur? Seguir juntos el camino hacia la tierra. Pero tú, sí, has sufrido, lo sé. Has golpeado el mundo con tus puños duros, es cierto. Tu carta no lo dice, pero sé que llevas muchas cicatrices. Y que a pesar de todo tu dinero, de todo tu poder, solo tienes un vacío bajo los pies. Mucha soledad en ese mundo donde te encuentras ahora. Es un mundo de fieras, de tigres, de estatuas, de sombras. Pobre, yo curaré tus heridas, Pablo. Sí, puedo hacerlo. Porque mi corazón ha permanecido sencillo, entre los seres más sencillos, entre los que todavía guardan amor, fraternidad, lágrimas. Ven, Pablo, ven. Puedes venir. Esta te espera, ven. Podremos unirnos nosotros. Ese Pablo que eres ahora. Podrás aceptar mis cosas simples y caminar juntos. Tengo deberes. He de velar por Raisa, trabajar. Amo la misión de enfermera. Soy interna en un hospital de niños. ¿Entiendes? Es como ser madre de un dolor infinito.
La vida nos ha convertido en dos líneas paralelas. Todos dejamos algunos pasos a lo irrecuperable. Pero yo te quiero. Con cuánta ansiedad he esperado estas horas. Quise poner flores, muchas flores. Ponerme hermosa. Purificarme el espíritu. Para que encontraras a la Elvia de ayer. A la Elvia cuyo imagen encantaba y hacía más lindas tus pupilas. Pero el reloj no ha dado vuelta en vano. No soy sino un árbol reseco, una casa en ruinas. ¿Y tú, Pablo, qué eres? ¿Qué eres, Pablo? ¿Y tú, Pablo, qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Bueno, ¿y qué quieres, mamá?